y ahora el presidente decidió vivir ahí, ¿no? Entonces vamos a ver si nos deja entrar a su palacio y ahí es el edificio de gobierno. Lo que vamos a hacer en unos minutos es vamos a entrar al palacio de gobierno aquí en la Ciudad de México. Estamos esperando a que abra, tal vez en unos 10 minutos más. ¿Qué tiene México, no? Entonces, somos ricos en cactáceas y en magueyes. Magueyes, esa planta que está ahí, que se confunde con la sábila o aloe vera, que es de África. Por eso son magueyes, ¿no? Entonces, por eso han puesto una zona semidesértica. Y bueno, pues aquí lo tenemos. De estas plantas, mañana les van a explicar a algunos, los que vayan a Teotihuacán, se sacan las bebidas del pulque, el mezcal o el tequila, dependiendo de la especie. Y bueno, este sí es sábila, esto sí no es mexicano, ni americano, esto es de África, traído por los españoles, es la sábila o aloe vera. Y aquí tenemos otro jardín, este jardín verde que se ve más radiante, pues es el jardín de la emperatriz, como se le conoce, y representa la parte boscosa que tiene el país. Tenemos dos cadenas montañosas, una en la oriente y la occidente, que bajan de norte a sur. Entonces esa parte tiene bosques y la parte sur tiene selvas, o queda algo de selvas todavía. Bueno, ahora sí, nos encontramos ya dentro del Palacio de Gobierno aquí en el centro de México, en la Ciudad de México. Estamos ya en el jardín principal, donde nos explicaba el guía. Están las diferentes plantas, los diferentes árboles de aquí, de la región del país, incluyendo este árbol que es el árbol de este país. Por allá vemos también el ejército de México. Estamos ya en el segundo piso del Palacio de Gobierno de aquí de México. Muy hermoso este lugar. Es el Palacio Nacional. Vamos a ver a la parte de abajo. Jardín y había unas piedras por ahí. Bueno, se dice que ahí estaba parte de la casa de Cortés y debajo de ese lugar estuvo la casa de Moctezuma, o sea que siempre fue casa de gobernantes. Y ahora pues venga, vamos a empezar con Rivera. Diego Rivera nació a finales del siglo XIX, 1888, tuvo un hermano gemelo, se nos muere, y él era un hombre muy hablador, carismático y muy peculiar, ¿no? Entonces finalmente se va a Madrid, gana una beca por Porfirio Díaz y se va allá. Se va a ser compañero, también pariente de Pablo Picasso, y después andará en rivales totalmente, y entonces va a estar en esa época de la década de 1910, 1920. Él nunca vivió la guerra como Florida o como otra persona, él la vivió ya fuera. Vamos a empezar por el final de la obra. Esto que van a ver aquí, lo que está en el pasillo, lo hacen en la década de los 40 a los 50, ¿no? Entonces, aquí nos va a plasmar el momento o varios momentos con la conquista. Va a cambiar la imagen de Cortés. Quiero que recuerden cómo está Cortés aquí, porque Cortés lo vamos a ver allá tres veces distinto. Entonces aquí hay una razón. Cuando él está pintando esta obra, justamente los arqueólogos acababan de encontrar chocolate, chocolate. Se cambió la L al final por le quedó de chocolate. Y los mayas la planta la llaman cacao. K es pez, porque son dos hermanos gemelos, según la historia, que bajaban al inframundo, engañaron a los dioses del inframundo y les quedaron el trofeo, no era el de Messi, pero era el maíz y el cacao. Por eso América se alimenta del maíz y el cacao era una bebida divina, no podían comerla cualquiera. Entonces, los mexicas llegaron a un momento de 1325, su dios le dice, cuando vean un águila parada sobre un cactus devorando una rica serpiente, fundará la ciudad. Y llegaron en 1325. Pero en menos de 200 años se apoderaron de toda la comarca lagunera y tenían impuestos. Aquí se ve que estos van a pagar a estos. Purépecha, que se junta la tradición cristiana y la tradición indígena. Ellos viven al lado de un lago, el lago de Pátzcuaro, y es el lago que comunica el inframundo. Por eso cuando ellos
veían a la mariposa monarca, veían que llegaban millones de mariposas y ellos decían, son los espíritus de los muertos que llegan justamente en octubre, es octubre, y llega en noviembre y hay que recibirlos con pleitesía a nuestros familiares. Era un mercado, era toda la, la verbena. Cortés cuando llegó dice en su carta al rey de España que desde un kilómetro antes escuchaba a los mexicas o aztecas gritándole que compraran algodón, cerámica, vainilla. Cuando salgan de aquí van a encontrar a todos los mercaderes gritando, porque al mexicano le encanta que le griten, ¿no? Entonces, es así, entonces aquí vemos los tapetes. Esos rollos son tapetes que se acostumbraba a poner en las casas. No había alfombras, se ponen un tapete de palma trenzado y se llama petate. Y esto nace, a diferencia de hoy que agarramos el, bueno, antiguamente en la Biblia decíamos el santoral o decimos me gusta Johnny o Kelly, antes decían los indígenas, tú cuando naces te pongo la ceniza alrededor de la casa y el primer animal que pasa cerca de la casa del jardín es tu hermano gemelo. Si pasó un coyote, entonces va a ser tu alter ego, entonces vas a tener una personalidad medio feroz, que va a ser una tortuga pues, medio lenta, ¿no? Entonces va a ser así. Y cuando tú te enfermas, dicen, bueno, cuando estás deprimido dices, ay, no sé por qué me siento tan triste, pues es porque tu hermano gemelo está mal. Tú tienes que tener el equilibrio entre la naturaleza y el tuyo. Así lo veían. Claro, como son guerreros, no van a tener el símbolo de un gorrión. Van a tener el coyote, un lobo, un jaguar, siempre que sí que son feroces, ¿no? Entonces ahí lo ven, así que el presidente lleva la piel de un animal sobrepuesta. Arriba vemos al Cortés con su caballo blanco y la lanza, ¿sí lo ven? Sí. Ahí está, ahí se ve joven, se ve radiante, a diferencia de la otra, porque allá, este es antes. Marx era el progreso. Sin embargo, en aquel momento también, en Europa, la Alemania nacionalista está formando el partido nazi. Por eso vemos aquí que aunque sea México, pues están inculcando esas ideas de los nazis, ¿no? Y entonces Diego Rivera representa al pueblo diciéndome que sean ignorantes.